qué área del país sería la más adecuada para una estación de la que estamos conversando. Ahí lo interesante es que podemos pensar en una solución de varias partes, donde por ejemplo existen dos tipos de lanzamiento, uno que se llama lanzamiento horizontal, que es como como una pista de avión que despega un avión y en el aire lanza un cohete, y el otro es lanzamiento vertical, que es el típico cohete que despega hacia hacia el espacio. Cada uno va a tener una misión diferente dependiendo del tipo de órbita o de objeto que quiera colocar en el espacio, ya sea o turismo espacial con vuelos suborbitales o lanzamiento de satélites o que regresen cápsulas del espacio con carga espacial para que puedan ser recuperadas aquí en la, en la Tierra. Entonces imagínate que donde se viene ahorita una serie de estaciones espaciales privadas para reemplazar la Estación Espacial Internacional y van a estar produciendo cosas en el espacio. Biotecnología, fibra óptica, chips de computadora, gran potencial ahí, el tema de uso de minerales, y toda esa carga tiene que regresar. Entonces la costa de Ecuador, especialmente Manaví, es idónea para poder recibir toda esa carga y después distribuirla al mundo. Entonces ese es un sitio ideal para hacer esa actividad. De ahí tenemos el tema de telecomunicaciones, la estación Cotopaxi es un legado histórico, pero eso también puede continuar en otras partes de Ecuador para... Poder apoyar ese tema de comunicaciones. De ahí tenemos el tema del lanzamiento vertical. Imagínate un aeropuerto que se transforma, digamos, el aeropuerto de Salinas o el aeropuerto de Manta, para los nuevos vehículos hipersónicos, para que puedan venir y aterrizar, y eso facilitará que en los próximos 10 a 15 años podamos pensar que nos conectamos a Asia o a Europa en tres horas. Imagínate eso, cómo va a cambiar el mundo estando conectando a tres horas y no sé si vieron hace un poquito más de una semana el nuevo cohete de Elon Musk, Starship, que hizo la prueba, ese cohete, una vez que esté listo para uso de, de, de humanos, de, de poder viajar, va a poder llevar 100 toneladas de carga o 100 pasajeros. Y ese cohete va a poder despegar, digamos, imaginémonos que de Guayaquil, y podrá aterrizar en Singapur en menos de una hora. Entonces, estas nuevas tecnologías nos van a llevar a vivir una realidad donde el tiempo de viaje y de transporte de carga es menos de una hora. Entonces, es importante estar preparados ahora para tener un marco regulatorio, un marco de incentivos, lograr atraer a las empresas para que esa realidad Ecuador pueda liderar. Y lo bonito es que no estamos tarde en, en este ambiente, estamos en el momento ideal para que Ecuador pueda transmitir al mundo que quiere ser un actor importante en esto.